Hola, bienvenidos a un nuevo programa del ISEL TV, el programa del Instituto Superior de Estudios de Lomas de Zamora. No por casualidad, el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes se festeja precisamente un día poco frecuente. Este año, por ser bisiesto, fue el 28 de febrero. Lo realmente importante en los días de es no perder de vista aquello que se conmemora. Por eso hoy nos acompaña el doctor César Agustín Crespi. Vamos a saludarlo y mientras lo presentamos. César Crespi estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 2005. Comenzó la residencia clínica médica en 2006 y durante 3 años en el Hospital San Martín de La Plata. Quedó seleccionado como jefe de residentes durante 1 año y terminó la jefatura en junio de 2010. En 2009 rindió la especialidad de clínica médica. Una vez que finalizó la jefatura en octubre de 2010, comenzó a trabajar en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, en el cual desarrolló junto a otros colegas un servicio de clínica médica. El doctor Crespi también es especialista en hepatología, coordinador del Centro de Referencia en Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico del Hospital Interzonal General Especializado de Agudos y Crónicos San Juan de Dios de La Plata, referente del Programa Provincial de Enfermedades Raras del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires e integrante del Consejo Consultivo Honorario de EPOF y Anomalías Congénitas de la Secretaría de Salud de la Nación. Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, el plural no deja lugar a dudas, ¿no? No hay una sola enfermedad rara o poco frecuente. Así es. Te pido entonces que las describas, que nos hagas una aproximación a cuántas existen y cómo impactan en la vida de las personas que las padecen, de su familia y en el sistema de salud. Bien, comencemos por una definición, como siempre. Las enfermedades raras o poco frecuentes, que nosotros lo usamos como sinónimos, ambos términos, se definen desde un punto de vista estadístico, epidemiológico, que es aquella enfermedad que tiene una incidencia de un caso cada 2.000 habitantes, cada 2.000 individuos o menor. O sea, un caso cada 3.000, un caso cada 4.000. ¿Se entiende? Ese sería el punto de vista estadístico. Además de esa definición que es puramente numérica, tiene que existir también una lista de enfermedades que cada país tiene. No todos los países tienen, pero cada país debería tener su lista de enfermedades raras, porque la prevalencia de estas enfermedades varía en base a la región geográfica. Y esto tiene mucho que ver con cuestiones genéticas. Digamos que hay enfermedades, la mayoría de las enfermedades poco frecuentes o raras tienen una base genética, y debido a esto, como podemos entender de que somos diferentes en diferentes partes del mundo, desde el punto de vista físico, hay prevalencias diferentes de diferentes enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad que aquí se considera poco frecuente, como la enfermedad de Gaucher, se escribe, en Jerusalén existe una clínica dedicada exclusivamente a esa enfermedad porque es extremadamente frecuente. Así que, además de tener una definición en base a la prevalencia, número estadístico, tendríamos que tener un listado de enfermedades poco frecuentes, que en nuestro país se está trabajando en la Secretaría de Salud de la Nación, en una comisión de la cual formo parte también, que es un comité asesor
de enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas, donde se está elaborando este listado de enfermedades poco frecuentes. ¿Y cómo repercute en la persona que la padece, en su familia? Bien. Acá por ahí tenemos que hablar de otro grupo de enfermedades, que son las enfermedades de dificultoso diagnóstico, que nosotros desarrollamos ese término en base a la experiencia de atender pacientes. En el hospital San Juan de Dios, comenzamos a atender en el año 2011 como un consultorio de enfermedades raras, y luego en el año 2014 le cambiamos el nombre a Centro de Referencia en Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico. ¿Por qué? Nosotros veíamos un montón de pacientes y veíamos que muchos consultaban con la enfermedad rara ya diagnosticada. El paciente se presentaba diciendo: tengo tal enfermedad, y eso era un enfoque. Y el paciente que tenía múltiples consultas sin un diagnóstico definitivo. A ese grupo le pusimos enfermedades de dificultoso diagnóstico. Y el tema era que había un 50 o 60% de que consultaban como una enfermedad de dificultoso diagnóstico. Yo no lo puedo encuadrar dentro de una enfermedad rara si no sé lo que tiene todavía. Claro. Entonces, a ese grupo de pacientes lo llamamos enfermedad de dificultoso diagnóstico. Cuando llegábamos a un diagnóstico, si teníamos la suerte de llegar a un diagnóstico, podía entrar en el grupo de las enfermedades raras o no. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo impacta? Un primer impacto de las EDD, enfermedades de dificultoso diagnóstico, sería la incertidumbre diagnóstica. ¿Sí? Ese sería un paso muy importante, porque el paciente, al no saber lo que tiene, no sabe si se puede tratar, si va a avanzar la enfermedad, si se va a quedar estable o quieta. Entonces, ese problema de la incertidumbre diagnóstica es un paso extremadamente importante, que genera un montón de cosas, entre ellas ansiedad, no solo en el paciente, sino en su entorno familiar. Cuando la enfermedad está diagnosticada, el otro tema es poder tener un grupo de contención, no solo médico, sino ampliar, tratar de hacer lo que se llama una interdisciplina. En un grupo primario, familiares, amigos. Ver a el paciente, pareja, hijos, si es que tiene, el resto de la familia. En el grupo trabajamos con una trabajadora social en el equipo, Romina Liera, que trabaja conmigo, la licenciada Romina Liera. Pero también trabajamos con diferentes profesionales, desde el área de salud mental, otras especialidades por los cuales nosotros dialogamos del paciente. Tratamos de que lo vean al paciente y después tener un diálogo con ese profesional. Entonces, uno puede ver el impacto en la enfermedad de dificultoso diagnóstico, la incertidumbre que tiene el paciente hasta llegar al diagnóstico. Una vez que está el diagnóstico, ¿qué pasa con la enfermedad? Tener información sobre eso. Si la enfermedad la puede transmitir a sus hijos, o si ya no la tienen alguno de los familiares, de sus familiares. Sí. Ese es otro tema. Y otro tema también que es complejo es si la enfermedad en cuestión tiene tratamiento, ¿puedo acceder o no al tratamiento? Esa es otra de las cuestiones que también lo vivimos cada vez que vemos un paciente. Bueno, en relación a esto último que decías, ¿cómo te parece que repercuten estas enfermedades en el sistema de salud, ya sea público o privado? Bien. El tema de todo el área de las enfermedades raras o poco frecuentes están en agenda desde hace no mucho tiempo, y creo que de a poco se las está empezando a reconocer realmente como un problema de salud pública. El impacto que tiene en la salud pública las enfermedades es algo real. Yo empecé en esta área desde la curiosidad, viendo en una institución y viendo pacientes y qué pasaba con esos pacientes que no tenían un diagnóstico, e investigando. Después empezamos a investigar y vimos que en el mundo hay un montón de centros que se dedican, ya sea como gestión, como grupo de pacientes o como centros de asistencia. Entonces, empezamos a meter un pie ahí, digamos, en estas enfermedades. Y de a poco se va caminando sobre esta área y empezamos a ver que no hay gente que se quiera dedicar, hay un cierto desconocimiento, entonces es difícil que el tema sea abordado como un problema de salud pública al no conocerse. Pero de acá, de 10 años para atrás, ha avanzado muchísimo,
y esto que está mucho, muy relacionado a los pacientes, a cómo se mueven los pacientes. Por cada enfermedad o grupo de enfermedades existe una asociación de pacientes. Y las asociaciones de pacientes lo que hacen es mover la agenda política, la agenda social, la agenda de salud, haciendo cursos, difusión, lo cual es extremadamente importante para que se visibilice la temática de las enfermedades raras. Así que hoy en día es un tema discutible, pero estamos muchos convencidos de que realmente es un problema de salud pública. Es una parte que no se cubre. Hoy me preguntabas de la cantidad de enfermedades. Hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades que podrían incluirse entre las enfermedades raras y son enfermedades que no tienen un lugar donde poder consultar y un lugar de orientación. Así que es un problema. Y hoy en día sería el, más o menos en la Argentina, más de 4 millones, porque ahora va a venir un nuevo censo, así que probablemente sean más de 4 millones de personas en otro país. Bien. En el 2011 se sancionó una ley que promueve el cuidado integral de la salud de las personas que padecen enfermedades raras o poco frecuentes. ¿Consideras que este marco es suficiente? ¿Se necesita algo complementario, alternativo? Sí, tenemos una ley provincial en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias del país y una ley nacional que es muy completa, que habla del cuidado integral, como vos dijiste, es una ley muy completa. El problema es que es difícil poder darle ejecución. Está reglamentada la ley, pero es difícil poder darle ejecución ya que todo lo que ahí dice sería lo ideal que uno puede puede darle una respuesta a un paciente con este tipo de enfermedades. Todavía nos falta camino por recorrer para que un paciente pueda tener todo eso. Pero la ley creo que está muy bien. El tema es, más allá de escribir la ley y que la cuestión de la gestión sea un pie importante, hay una parte de asistencia que también es importante. Yo estoy en el Ministerio de Salud de la provincia como referente del programa de enfermedades raras de la provincia de Buenos Aires. Ese sería un trabajo de gestión ese. Pero hay un trabajo de asistencia que es donde vemos pacientes con la trabajadora social y otros profesionales, que es en el Hospital San Juan de Dios. Ahí asistimos al paciente. Entonces, estas dos partes tienen que estar diferenciadas, donde hay una cuestión de asistencia que tiene que estar organizada para los pacientes y la gestión que tiene que acompañar a todo esto. Un complemento. Uh-huh. ¿A qué se debe la dificultad en el diagnóstico de los pacientes? Hay varias cuestiones que podemos analizar. Una es el desconocimiento. Pero el desconocimiento tiene que ver, podemos hablar desde la formación en la facultad. Nosotros cuando nos formamos en las facultades, puedo hablar de la facultad donde yo me formé, en la Ciudad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, no existe el área temática como formación. No existe, existe algo de formación de posgrado cuando nos recibimos, pero también es escasa. O sea que desde la formación no estamos conociendo esta área. Es algo bastante nuevo también, eso claro. También hay que entenderlo. Y posteriormente las actividades no son muchas tampoco y son poco concurridas. Yo trabajo, doy clases de esta temática hace mucho tiempo y realmente cuando hemos salido al interior de la provincia en el marco de un proyecto que se llama Rutas Educativas a dar clases a diferentes localidades para tratar de formar referentes y poder trabajar en conexión desde el nivel central. Y es complicado, por ahí las asistencias son entre 5 y 15 personas, por ejemplo. Claro, es bajo. Es bajo. Entonces, la cuestión del conocimiento es una. El acceso del paciente, todas las barreras de accesibilidad, que son muchas, que no las podemos detallar a todas, pero la cuestión de accesibilidad y que el paciente conozca que existen lugares donde puede ir a consultar, es otra cuestión importante. Y el otro punto muy importante es el acceso a las herramientas diagnósticas. Muchas veces, en el marco de estas entidades, nos topamos con enfermedades que para el diagnóstico falta más que una ecografía, radiografía, un estudio de laboratorio.
se necesita un laboratorio complejo, biología molecular y genética. Entonces, el acceso a ese tipo de estudios no es sencillo. Y muchas veces lo que sucede es que todo no puede estar en una sola institución. Entonces, nos tenemos que valer de la interinstitucionalidad. Poder trabajar con otros hospitales, con centros de genética. Claro, en conexión, en conexión con otros centros. Porque todo en un mismo lugar es prácticamente imposible que se pueda hacer. Recién nos acercabas un número aproximado de cuántas personas padecen a nivel nacional algún tipo de estas enfermedades. Uh-huh. ¿Pero tenemos algún porcentaje para darnos a conocer sobre Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población argentina. Así que sería el 40% de 4 millones. Más o menos 1.800.000 personas. Amplio. Es mucho. Al principio también hablábamos un poco de las enfermedades de dificultoso diagnóstico. No sé si querés ampliar un poco esta descripción que vos hacías. Bien. Las enfermedades de dificultoso diagnóstico fue un nombre que acuñamos en el año 2014, cuando se le cambiamos el nombre al consultorio de enfermedades raras por Centro de Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico, porque veíamos esto, que los pacientes, muchos pacientes consultaban y venían con una cantidad de estudios impresionantes y el enfoque era diferente. Hay que escuchar al paciente y muchas veces al paciente y la familia, o si el paciente tiene alguna dificultad de comunicación, a la familia. Por otro lado, analizar la cantidad de estudios que traía, que a veces eso puede llevarnos una hora o dos horas de análisis de estudio, recitarlo y hacer un plan de estudios y de consultas con otros profesionales. Entonces, es un enfoque diferente donde no podemos analizar la cantidad de pacientes que se atienden, sino la calidad de cómo se atiende el paciente. Porque a veces en otro consultorio por ahí podemos ver que en una hora, como hemos estado en algunas charlas de discusión sobre si es importante la cantidad que se atiende en temporal o la calidad. En este caso necesitamos, para poder ayudarlo al paciente, dedicarle tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Sí, más para ayudar también con esta cuestión de la ansiedad que vos mencionabas al principio. Totalmente. Hay pacientes que tenemos todavía en seguimiento sin un diagnóstico. Y siguen viniendo. Obviamente la contratransferencia en el caso del paciente es enorme porque el paciente nos enseña muchísimas cosas. Desde la paciencia, lugares donde buscar, conexiones. Hay pacientes que tenemos en seguimiento y no tienen diagnóstico desde hace décadas. Décadas. Muchísimo. Y siguen viniendo y seguimos consultando acá, incluso a otros países, a profesionales de otros países. ¿Alguna de estas enfermedades puede ser diagnosticada precozmente? Sí puede ser diagnosticada precozmente. De hecho, hay muchas enfermedades. Hay un área que se llama errores innatos del metabolismo, que es una especialidad principalmente pediátrica, y esa especialidad en la medicina del adulto prácticamente no existen especialistas, contados países del mundo existen especialistas, porque debido a que era una enfermedad más de los pediátricos y no existían tratamientos, el paciente lamentablemente no llegaba a la edad adulta. Pero hoy en día, con un montón de nuevas técnicas, diagnóstico más precoz, más tratamientos, el paciente llega a la adultez. Y el problema es que llega a la adultez y quién sigue esa patología compleja. Entonces, uno se ve inmiscuido, esto es un tema también que hemos visto algunos casos contados en conjunto con el Hospital de Niños, donde hay un consultorio que tendría que estar organizado, que es el de transición de pediatría a la adultez. La medicina de la edad pediátrica dista mucho de la medicina de la adultez. Los pediatras son casi como los progenitores del paciente, que eso por ahí en la medicina del adulto no suele pasar. Entonces hay que hacer una transición y además aprender ese manejo que tiene el paciente debido a esta falta de especialistas. En esta área particularmente es un área donde se nota muchísimo. Y los pacientes, ¿qué sucede? Consultan a los hospitales pediátricos hasta los 20, 30, 30 y pico de años. Claro, entiendo que también esto ayudaría mucho a la continuidad. Sin duda. Pero es algo que tampoco, si uno no lo visualiza el problema, no puede tomar una conducta formativa, por ejemplo. Claro, te entiendo. Uh-huh.
Bueno, vamos a ver en pantalla un listado de enfermedades por las cuales recibieron consulta. La verdad es que son muchas más de las que esperaba. ¿Te parece si seleccionamos alguna y nos describís la sintomatología? Bueno, cómo no. Por ejemplo, enfermedad de Wilson, vamos a tomar, que tenemos un paciente. Y no sé, síndrome de Ehlers-Danlos. Yo, una de mis especialidades es hepatología, por eso también hay muchas patologías del hígado, ¿sí? que se ven ahí. Este es un caso de un paciente, tenemos tres con la misma patología, que lo vimos en el año 2011, si no me equivoco, hace mucho tiempo. Un caso conocido, bastante conocido en los medios también. Le diagnosticamos enfermedad de Wilson, empezó el tratamiento, lo vimos en un equipo grande, incluso con médicos de Capital, de Ciudad Autónoma, y empezó a empeorar, a desarrollar síntomas neurológicos que por la misma enfermedad es esperable también que los desarrolle, y quedó confinado a la silla de ruedas, digamos. Perdón, ¿nos puedes explicar en principio de qué se trata? Claro. Bien, la enfermedad es un trastorno del metabolismo del cobre. Como tenemos un montón de cosas en nuestro organismo, uno de los elementos esenciales es el cobre, y el cobre se elimina a través del hígado, de la vía biliar, de la bilis. Sí. Estos pacientes tienen un problema de la excreción del cobre, entonces se empieza a acumular en el hígado. Luego del hígado, las células del hígado se empiezan a romper, empiezan a pasar a la sangre y se empieza a acumular en otros tejidos el cobre, como por ejemplo el sistema nervioso central. Es por esto que el paciente desarrolla patología en el hígado, enfermedad en el hígado y enfermedad en el sistema nervioso, particularmente como un trastorno del movimiento. El paciente se queda rígido. Hay un solo tratamiento en nuestro país, que fue el que se le dio a este paciente, en este caso, que como empezó a desarrollar estos síndromes neurológicos, lo pasamos a otro tratamiento que hubo que importarlo de Francia y de Inglaterra. Un montón de papeles de medicación de uso compasivo por ANMAT y un montón de cuestiones administrativas muy complejas que llevan muchísimo tiempo, además del análisis que anteriormente habíamos hablado, y se pudo conseguir, obviamente con los retrasos correspondientes. No es algo rápido. El paciente es un paciente que realmente ha luchado por lo que le pasa, por su enfermedad, por hacerlo visible, por hacer visible las enfermedades raras. Escribió un libro, me invitó a la presentación del libro. Es realmente, se tomó el compromiso de visibilizar y hacer que se vean las enfermedades raras, incluso el impacto que puede tener. Y ese es un caso muy claro del impacto familiar, en el núcleo interno y en su familia. Así que podríamos describir todo el estar charlando una hora de esto, de este lo que caso. Le pasó a este paciente. Bien, esa es una de las enfermedades. La siguiente enfermedad que mencionabas. Es el síndrome de Ehlers-Danlos. Muchas enfermedades tienen nombres propios, ya que se le atribuye la descripción de la enfermedad a los médicos que la describieron en diferentes puntos del planeta. ¿Cómo caracterizamos a esta enfermedad? El síndrome de Ehlers-Danlos es una enfermedad que se caracteriza por un trastorno del colágeno. El colágeno forma parte del tejido conectivo. Tenemos tejido conectivo en absolutamente todo el cuerpo, diferentes tejidos conectivos y distribuidos de diferente manera. Los síndromes de Ehlers-Danlos se caracterizan por anomalía en alguna parte del tejido conectivo. El colágeno es una de las proteínas más comunes que lo integran al tejido conectivo. Cuando hay un trastorno genético de alguna de estas proteínas, aparece esta enfermedad. Y una de las características más importantes es que los pacientes tienen hiperlaxitud. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene más movilidad que lo esperable, ¿sí? El paciente es más laxo, más flexible. Y eso se puede evaluar mediante una escala que utilizamos. Cuando vemos al paciente, se lo revisa y hay una escala que nos puede decir cuán flexible es el paciente, cuán hipermóvil le llamamos nosotros. ¿Y ustedes trabajaron con un caso de esta enfermedad? Muchos, tenemos como más de 20
en este caso. Hay varios tipos. Hay pacientes con síndrome de Lardán-Loss, tenemos tipo 1, tipo 3, que es uno de los más comunes y que no tiene un estudio genético que lo corrobore, ese tipo 3. El tipo 4, que es el más severo. Hay dos casos que yo conozco en Argentina, seguramente hay más casos. Y otros tipos más raros. Quisiera preguntarte, aunque no estaban en el listado, uh-huh. si la narcolepsia y la cirrosis criptogénica pueden considerarse enfermedades raras o poco frecuentes, pero si te parece, lo dejamos para el próximo bloque. Dale, genial. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Bueno, César, te preguntaba en el bloque anterior por estas dos enfermedades que no figuraban en la plaquita anterior. ¿Podrían considerarse enfermedades raras o poco frecuentes? Sí, ambas sí. El tema es que, como pasa con muchas otras, ahora vas a entender, narcolepsia es una enfermedad donde el paciente tiene muchísima somnolencia. Y se caracteriza por un trastorno, el sueño se divide en sueño según cómo se muevan los ojos, es complejo esto. Pero hay una parte del sueño que se llama REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos, que es la que estaría alterada en esta enfermedad. El paciente se queda dormido incluso en una charla común. ¿Sí? Nosotros no hemos visto pacientes, pero sí conocemos de casos de diferentes colegas. No se sabe mucho sobre la enfermedad, ni qué la causa, ni dónde está el origen, pero sí se está investigando. Lo mismo que la cirrosis criptogénica o criptogenética o idiopática, es lo mismo. En realidad ese término, que muchas veces se utiliza en medicina no solo para cirrosis, sino para otras entidades, habla de que no se conoce la causa. La traducción sería eso. Idiopático, criptogenético, significa no conocemos la causa. O sea, al fin es, no sabemos por qué te pasa esto. Sería eso. Pero queda lindo el nombre poniendo cirrosis criptogénica. Quiere decir que el paciente tiene una cirrosis del hígado, el hígado con cicatrices y nodulitos, pero no sabemos por qué el paciente llegó a tener cirrosis. Eso, después de descartar un montón de causas, uno llega a ese diagnóstico. ¿Sí? ¿Y con qué frecuencia tiene que aparecer una enfermedad para ser considerada rara o poco frecuente? Bien, como habíamos dicho al principio, es una prevalencia donde es un caso cada 2.000 habitantes o menor, o sea, uno cada 3.000, uno cada 4.000. Muy bien. ¿Están desarrollándose nuevas tecnologías aplicadas a este tipo de enfermedades? Sí, hay muchas áreas, desde terapias nuevas, desde de lo que llamamos terapias génicas, con
nombres raros, por ahí te voy a decir, como oligonucleótidos antisentido, terapias génicas, terapias con ARN, diferentes tipos de ARN, que son pedacitos de genoma humano. No es ADN, es complejo de explicar ahora, pero vamos a ponerlos como terapias génicas, terapias con células madre. Hay desde la parte de informática también se intenta hacer como una base de datos donde uno pueda poner todos los síntomas que el paciente tiene, sería para las enfermedades de dificultad de diagnóstico, claro. Todos los síntomas que el paciente tiene y el programa tira una serie de opciones diagnósticas que uno puede investigar en el paciente. Intenta reemplazar al razonamiento humano, claro, médico. Sí, sí. Te quería consultar cuál es el origen institucional y el desarrollo del Centro de Referencia de Enfermedades Raras del que sos parte. Bien. El consultorio, antes, ahora centro, funciona bajo el servicio de clínica médica en el Hospital San Juan de Dios de La Plata. Aún no está aprobado en la estructura hospitalaria del hospital, que es algo que también hemos charlado frecuentemente, porque si queda bajo la estructura hospitalaria uno le puede dar continuidad, si no, nos vamos nosotros y desaparece. Así que eso es fundamental, que todavía no está, pero que pueda tener una estructura que figure bajo la estructura hospitalaria y esté aprobada por el Ministerio, lo mismo que el programa provincial. No tiene una ley que lo... Sí tiene una ley que lo ampare, pero no está en la estructura ministerial, digamos, todavía. Así que es algo que estamos año a año luchando para que se haga visible eso. ¿Y de qué servicio depende? En el Hospital San Juan de Dios, en el servicio de clínica médica, está el Centro de Enfermedades Raras. Quería consultarte con respecto a los profesionales que participan en el equipo. ¿De qué áreas provienen y cómo fue la selección del personal del equipo? Bien, es un tema la selección. Porque en esta área poco frecuente, permíteme ese nombre, es difícil seleccionar. La única manera que uno se le ocurre de seleccionar es alguien que esté interesado realmente. Para que uno pueda dedicarle tiempo a esta área, creo que lo más importante es mostrar interés en la investigación y en este tipo de patologías y situaciones, porque abarca no es solo la enfermedad y la biología, sino que es una situación mucho más amplia. Entonces, el interés. Han pasado varios profesionales, pero no los hemos podido incorporar. ¿Sí? La única que ha quedado de manera permanente es Romina, la licenciada Romina Liera, que es la trabajadora social, que trabaja a la par mío, ahí en el centro. Y después, ninguno más, por ahora. Pero sí, trabajamos en conjunto con un montón de profesionales de la institución y de otras instituciones, como hablábamos hoy. Incluso con facultades, con centros que se dedican a estudios diagnósticos, o con profesionales particulares y de institutos de lugares públicos. ¿Y estos profesionales de qué áreas, de qué incumbencias son? De cualquier especialidad, hay de todas las especialidades. Osteología, endocrinología, reumatología. En general médicos. Sí, médicos principalmente, pero también en el área de trabajo social, Romina tiene contactos con muchos trabajadores sociales del interior y de otros lugares de trabajo. Con algún contacto con los centros de atención primaria de la salud, también hemos hecho cursos ahí en centros de atención primaria de la salud, con el área de salud mental, y depende del paciente. Nosotros nos enfrentamos al paciente, vemos cómo lo podemos ayudar, y ahí surge el abanico de posibilidades, que muchas veces no son solamente intrahospitalarios, sino que atravesamos más allá de la barrera del hospital. Con respecto al centro, quería preguntarte, uh-huh. Uno de los objetivos principales que tienen es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Uh-huh. ¿Tenés algún caso puntual para contarnos en el que el equipo haya quedado especialmente conforme por la mejoría que tuvo el paciente? Muchas veces uno lo que puede hacer es acompañar al paciente
y muchas veces lo sacamos de la incertidumbre diagnóstica, pero no podemos acceder al tratamiento, para lo cual seguimos acompañando. Lo transversal y que siempre podemos hacer es acompañar al paciente, eso no cabe en dudas. Uno lo puede ayudar de diferentes maneras, ya sea asesorándolo sobre el certificado de discapacidad o las maneras que puede tener de acceder a un tratamiento, o si no tiene un tratamiento específico, atención en el domicilio. Hay muchas opciones. Tengo muchos casos, muchos ejemplos, pero por ejemplo un caso que hace muy poquito diagnosticamos, el paciente no sabía lo que tenía, hacía más o menos 3 años con síntomas, tenía una enfermedad que se llama amiloidosis TTR. ¿De qué se trata? Es una amiloidosis, una forma de un depósito de una proteína en diferentes partes del cuerpo, particularmente en los nervios periféricos, principalmente en los miembros inferiores, y hay una mutación genética que lo predispone a tener este depósito de esta proteína y esta enfermedad. Se ¿Y llama, cómo lo afecta? El paciente empieza con problemas sensitivos, en la sensibilidad en las piernas, pinchazos, dolores, y luego empieza a tener problemas motores, empieza a tener dificultad para caminar hasta que queda en silla de ruedas. Obviamente al perder la sensibilidad le pasa como le pasa a los diabéticos, que se pinchan un dedo, se infectan y no se dan cuenta, entonces eso genera úlceras, infecciones y complicaciones muy importantes en las piernas, ¿no? Pero lo más importante es que tiene un problema motor y el paciente no puede caminar. Este paciente le hicimos el estudio a la familia también para ver si había algún otro familiar afectado y salió de la incertidumbre, pero está esperando un tratamiento que por ahora no se lo podemos administrar, y nos invitó al casamiento, por ejemplo. Hablamos, también es una historia bien compleja, pero se va a casar con su señora estamos hablando de personas de 60 años, más de 60, y nos invitaron al casamiento. Son pequeñas cosas que en el día a día de la atención te hacen bien, digamos. Sí, también simbolizan lo importante que es el acompañamiento que ustedes les brindan, seguramente. Exacto. Que muchas veces no es el fármaco, sino que va mucho más allá. No, el trato humano. El trato humano. Bueno, recién nos contabas un poco de este trabajo interinstitucional, pero ¿ustedes tienen previsto continuar trabajando en red con otros médicos o con otras instituciones? Sí. Es fundamental. Quizás se pueda hacer en un futuro donde podamos estar dedicados el 100% del tiempo del trabajo hospitalario al centro de enfermedades raras, poder generar nexos con otras instituciones, quizás en el marco de convenios institucionales, para poder trabajar. Si no, hay cosas que son imposibles de hacer. Por ejemplo, biopsias para que miren los nervios periféricos para ciertas enfermedades. Hay un solo lugar donde se puede hacer y es un hospital pediátrico. Y hay que hacer un nexo con ese hospital para que nos puedan recibir las muestras. Claro. Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Sí. Para poder hacer un convenio y poder decir, bueno, mira, de acá del hospital van a salir tantas muestras por año, si nos aceptan, es todo un trabajo intenso. ¿Qué otros países están ocupados del estudio de este tipo de patologías? ¿En qué crees que se destacan? Muchos. Estados Unidos, Canadá, en Latinoamérica, muchos países también, Colombia, en Chile también, algo en Uruguay, que yo recuerde así haber tenido algún contacto, también pacientes que nos han contactado de esos lugares. ¿Hay alguno de estos países que te llame la atención puntualmente por el trabajo que están haciendo y que se destaque? España. ¿Por qué? España tiene trabajo desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo empecé a interiorizarme en el año 2008-2009, lo primero que aparecía eran páginas de España, con múltiples asociaciones, ya con años de trabajo, y una atención organizada, incluso con centros de atención. No sé cómo funcionará en la práctica, nunca estuve, pero sí he charlado aisladamente con algún que otro profesional de un grupo de especialidades. Y tienen un desarrollo, por lo menos en lo que se ve en los medios, muy grande, muy grande. Bueno, la ciencia en general, incluso en estos países donde
la investigación recibe mucho apoyo, suelen ir un poco por detrás de la investigación de este tipo de patologías. Claro. Con respecto a Argentina, ¿qué te parece que falta hacer en cuanto a diagnóstico clínico, sanitario? Bien. ¿Qué nos falta? Yo creo que empezaría por los organismos ministeriales que estén reconocidos y que funcionen, estén reconocidos bajo la estructura. En la estructura ministerial que aparezca en Nación, si no me equivoco, existe, hay una disposición donde está reconocido el Consejo Consultivo Nacional, este que hoy hablábamos. En provincias falta que esté reconocido, en la estructura hospitalaria, de nuestro lado en el San Juan de Dios, falta que esté reconocido. Así que primero, reconocer eso. Después, la cuestión educativa, darle potencia a la cuestión educativa, desde la Facultad de Ciencias Médicas hasta el posgrado. Y que se multipliquen los centros de atención porque se necesitan muchos. En diferentes puntos del país, en nuestra provincia, varios centros. Sería ideal que haya muchos y que podamos trabajar en red. Con algún que otro trabajamos, por ejemplo, con Santa Fe. Empezamos a ir a dar charlas hace muchos años y ahora hay, en un lugar que se llama Semafe, hay dos consultorios que abrieron de enfermedades raras con un grupo de profesionales, lo cual es fantástico. Sí. Porque no hay otra manera que empezar a encontrarse con las dificultades y empezar a ir viendo cómo sorteamos esas dificultades. Porque hay mucho de la cuestión que se desconoce. Entonces, como la desconocemos, a veces es difícil planificar de antemano. Uno puede planificar, pero siempre se nos va a salir de los planes la situación con el paciente cuando nos enfrentamos. Supongo que por lo que nos comentabas antes, también uno de los desafíos que tenemos por delante puede ser los tiempos administrativos que comentabas. Exactamente. Sí, los tiempos administrativos son... pero no hay que, digamos, bajar los brazos nunca. Esto tiene que estar, como están los pacientes luchando, hay que estar ahí. Es un problema de salud pública, hay que hacerlo visible y hay que seguir trabajando. Ahora hay muchísimo más organización que lo que había hace mucho tiempo, así que evidentemente se está moviendo la temática. César, recién estábamos hablando un poco de los desafíos que tiene nuestro país por delante en torno a estos temas y quería consultarte puntualmente por la formación de los profesionales en general sobre Bien. Esto. Nosotros tenemos un proyecto que está en camino, que es generar una formación para los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de La Plata, para la formación de grado sería, y lo incluimos como una materia optativa, que fue la propuesta dialogada previamente. Hemos incluido la formación en el grado, en los estudiantes, en forma de seminarios, pequeños cursos o jornadas, pero como la temática es tan amplia y hay tanto por hablar, quizás nos parecía mejor que tengan una materia donde puedan cursar una cierta cantidad de horas y un cierto desarrollo de temas. Así que hace más o menos 2 meses presentamos una propuesta pedagógica para crear esta materia se llama Enfermedades Raras en Medicina. ¿Estaría vigente a partir del próximo año? Depende del consejo académico que la apruebe. Así que estamos a la espera todavía de la respuesta. No conocemos realmente si existe otra facultad que tenga formación sobre enfermedades raras en el pregrado. Así que sería, quizás, tendría que investigar un poco más, pero sería pionera en este sentido. Creo que en muchos lugares del mundo no existe la formación en la facultad, en la universidad. Y creemos que es muy, muy importante porque le daría al alumno una posibilidad de elegir entre tantas áreas a las cuales se puede dedicar, una es esta. Y si no, darles herramientas para que cuando se tengan que enfrentar a una enfermedad rara o a una enfermedad de dificultoso diagnóstico, tengan las herramientas para poder derivar y o consultar. Así que por eso creemos que es fundamental que exista la formación en la etapa de grado. Sí, totalmente. Bueno, a lo largo de la charla nos introduciste varios términos y conceptos nuevos. No sé si quisieras ampliar alguno.
Este de enfermedades de dificultoso diagnóstico, que no hablamos de la definición, es una definición arbitraria nuestra en base a lo que a la experiencia que vivimos atendiendo pacientes. Complementaria a la que veníamos hablando. Exactamente. Las enfermedades raras o poco frecuentes, hay una definición que hoy la hablamos, estadística y en base al tiempo. Enfermedades de dificultoso diagnóstico no es un área que exista en los libros, es algo que en el 2014 nos sentamos y dijimos, tenemos este grupo de pacientes que no son enfermedades raras por ahora, hasta que no tengan un diagnóstico. Entonces definimos ese grupo de EDD como el paciente que tenía consultas durante 6 meses o más tiempo a 3 o más profesionales de diferentes especialidades. Una definición arbitraria que la podemos discutir. Y tenemos pacientes que hemos visto con retrasos diagnósticos de 6, 8 meses hasta más de 50 años. Una paciente que la seguimos viendo todavía y que no tiene un diagnóstico definitivo. Y muchos familiares afectados también, justamente, sí, de esta paciente. Me imagino. Antes estábamos hablando un poco de la formación y quiénes integran el centro de referencia del que sos parte. Vos me comentabas que en su mayoría son profesionales de médicos o de las ciencias duras, pero me mencionaste también el trabajo de... Trabajo social. Exacto. Quisiera, si me puedes ampliar un poco más. Bien. En este sentido. Romina, desde que se incorporó, trabaja igual o más que yo. Nosotros no estamos dedicados el 100% del tiempo al centro porque formamos parte de los servicios primarios. Yo de clínica médica, Romina de trabajo social, y compartimos ese ambiente, para lo cual, lógicamente, el tiempo no alcanza. Uno podría dedicarse los 5 días de la semana y quedan cosas por hacer. Si uno se dedica a la asistencia del paciente, el tiempo es un montón. Si uno quiere dedicarse a la formación, también probablemente el tiempo no alcance. Siempre uno podría ocupar haciendo un montón de cosas, investigación incluso en esta área. Así que en el día a día nos fuimos dando cuenta que la ayuda del trabajador social, la trabajadora social en nuestro caso, es fundamental. Es fundamental, es algo que es absolutamente imprescindible en la atención del paciente, ya sea por contacto social del paciente, han ido a buscar el paciente al domicilio porque no venía a las consultas, entonces fuimos a ver qué pasaba, fueron a ver. Así que imagínate la importancia, el contacto con las obras sociales, contacto con ANSES, con IPS, Instituto de Previsión. Hay un montón de áreas que también yo he ido aprendiendo en el transcurso, porque esto no está en la Facultad de Medicina. El certificado de discapacidad. Son cosas, Romina también trabaja en juntas de discapacidad en el hospital, así que es un área que yo en el transcurso de los años he ido aprendiendo mucho, que no sabía absolutamente nada de esta temática. Entiendo entonces que la formación de profesionales de ciencias sociales sobre estos temas también sería bueno reforzarlo. Sin duda. La formación en enfermería, en ciencias sociales, en el área de salud mental, hemos discutido en algún momento si el personal de salud que atiende a este tipo de pacientes necesita una formación particular o no. Nosotros estamos convencidos de que sí, necesita una formación especial, por ahí otros que no. Hay cosas que son comunes, pero hay cosas que son muy particulares de este grupo de pacientes. Sí, entiendo que debe ser un equipo interdisciplinario. Absolutamente. Bueno, César, te agradezco muchísimo tu participación y haber sido tan claro con estos temas que a veces nos resultan muy distantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, como siempre. Hasta la próxima.